Hola, muy buenos días. A mitad de semana seguimos alzando la voz para alabar a nuestro Dios por tantas bendiciones. Veremos para hoy miércoles 5 de mayo la lección que lleva por título El remanente. ¿Cómo dice nuestro versículo? Repitamos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en estos textos? Búscalos. Isaías capítulo 4, versículo 3. Miqueas capítulo 4, versículos 6 y 7. Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente, a quien Dios reuniría para sí como un hermoso ramo. El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel: usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Isaías capítulo 66, versículo 19. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene a algunos fieles que, a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, mantuvieron firme su llamado y elección. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Ver, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 18. Y aunque quizás hayan sufrido junto con su nación, como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos, la de la vida eterna. Lee Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. ¿Qué enseña Jesús allí? Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayuda a estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad, no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy: ¿por qué esta excusa es tan poco convincente? Mil bendiciones deseo para cada uno de quienes me acompañan cada mañana. Recuerda nuestra cita y no olvides compartir estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!